Mi nombre es Marcelino Cuba Vallejo, profesor. Y también tengo otra opción, ¿no? En talabartería. Segunda opción. Ya, talabartería. Hago de diferentes trabajos, objetos de suela. Para lo cual tiene 100 procesos. Esa opción yo aprendí donde mi tío abuelo, Pedro Janamba Ventura, en Poca Cruz. Gracias por él, yo trabajo hasta ahorita en esta opción. Hasta ahora ya tengo ya más de 45 años, ¿no?, trabajando en esta especialidad. En esta especialidad hago diferentes trabajos, maletines, correas, para lo cual hacemos siguientes pasos, ¿no?, para preparar maletines, carteras, billeteras, correas. Ahorita acá está exhibiéndose, ¿no?, con billetes, maletín, billetera, correa, ya. Es hecho por mí. Siguiente paso sería para confeccionar los objetos. Primero preparación molde, ¿no? El molde, ¿de qué preparamos? De cartulina, ya, o también puede ser cartón. Por ejemplo, aquí hay cartulina de cartón, utilizamos, ¿no? Ahí está el molde, estoy preparando, ¿no?, para maletín. Preparación del molde, se hace de cartón, cartulina, o también de cartón. De acuerdo al tamaño del trabajo, realizamos, ¿no?, el molde. Una vez cuando ya terminamos de hacer el molde, ¿no?, ya empezamos, ¿no?, pasar a la suela. Acá el molde es lo que ya hice, ¿no?, para hacer un maletín grande. Y de igual forma, acá tengo varios moldes, lo que hice, trabajos, ¿no? Maletines pequeños, medianos, chicos, de todo tiene molde. Ya, entonces esta vez voy a confeccionar un maletín, ¿no? Para lo cual ya tengo listo, ¿no?, para preparar. Esta suela comprado en Lima, Caquetá. Pero aquella vez cuando nosotros trabajamos con mi abuela en Poca Cruz, comprábamos de acá de Huamanga, de familia Solís, de San Juan Bautista y también de San Sebastián, de la señora Esperanza. Ellos fabricaban suelas netamente huamanguinas, pero ahora ya no fabrican. Ya, como ya no fabrican, nosotros nos vamos a Lima a comprar. Esto se llama suela limeña. La suela limeña hay diferentes como calidades, primera, segunda, simples, dobles, ¿no? Para trabajar en talabartería requiere suelas simples, ¿no? Suelas limpios. Entonces nosotros compramos por kilos, ¿no? Ahí está la suela. Entonces una vez cuando ya tenemos el molde, la suela para diseñarlo tiene que remojar con agua, ¿ya? Así se remoja, así se remoja, ya. Así hay que remojar la suela, pero bien remojadito. ¿Con qué finalidad? El molde, cuando está remojadito, encima se pasa para que se dé cuenta bien claro. Cuando está duro no se puede, ¿no? Por lo cual hay que remojarlo bien, bien remojado con agua limpia, agua limpia. Ya, eso, proceso, ya, ya, ya. Siguiente paso, como te haya remojado la suela, molde ya está preparado, se pone encima de la suela y hay que pasarlo con lápiz o diseñarlo todo, ¿no?, según el molde que uno tiene, ¿no? Y luego, después de marcarlo todo, ya se retira el molde y luego cortar, ¿no?, cortar. Y a cortar según que he medido, ¿no?, cortes
Después de cortar la suela con el molde, no, pero la suela debe estar bien remojado, no. A la seguida dibujado, pero el dibujo primeramente tiene que prepararlo en papel aparte, según el tamaño del objeto, del objeto lo que uno va a prepararlo. Acá tengo el dibujo, ¿no? Este dibujo, cuando está bien mojado, la suela se pasa encima con lápiz, ¿ya? Para repujado, primeramente se prepara herramientas. Las herramientas se prepara de clavos. Clavos se compra de 2 pulgadas, 3, 4, 5 pulgadas, ¿no? De acuerdo a su grosor, lo que necesita para hacer herramienta. En primer lugar, los clavos hay que cortarlo. Se corta con sierra mecánica. Una vez ya cortado con la sierra mecánica, se utiliza, ¿no?, otra clase de herramientas como lima, ¿no?, lima triangular, cuadrada, lima media caña, ¿no? Por ejemplo, aquí hay herramienta ya hecho, ¿no?, a base de lima, triple raya se llama esto. Esta otra herramienta es para, en vulgarmente se le llama avanzador, ¿no?, o repujador, ¿no? Hay otra herramienta que se llama media luna. También tiene que haber media luna, diferentes clases, pequeño, mediano, grande. Y luego, mostacillo con huequitos, ¿no?, para dar bien la forma del dibujo en la suela, ¿no? Entonces, estas herramientas yo mismo preparo. Tiene que haber más o menos unos 50 herramientas para que salga un trabajo bien bonito, ¿ya? Gracias por mi abuelo Pedro Janampa Ventura, nos orientó, ¿no?, cómo se prepara la herramienta para la talabartería. Hasta ahorita yo trabajando, pues, ¿no?, en esta opción. Hay que repujarlo con las herramientas que está acá de la siguiente manera. Primeramente hay que hacer red con triple, ¿no? Thank you.
objeto es batán, ¿no? Batán especial para repujado. Claro, también sí se puede prepararlo algo similar como batán de cemento, pero bien liso, ¿no? En eso se repuja. No se puede repujarlo en cualquier piedra, tiene una piedra especial, plano y liso, ¿no? Entonces, este batán me sirve a muchos años, ¿no? Para este trabajo, ya. Después de repujarlo en esta batán, en esta piedra de batán, se pasa a desbastar. Desbastar, en otra palabra, se llama raspar. ¿Por qué? Hay suelas vienen dobles, ¿no? Semidobles, simples. Para trabajos grandes tiene que haber doble. Para trabajos pequeños como billetera, como cartera de las mujeres, simple, entonces tiene que rasparlo de esta forma. Por ejemplo, para raspar se utiliza una tabla, no, una tabla, ¿no? Siempre tiene encima de la mesa una tabla, ya, así hay que desbastarlo, ya, así hay que desbastarlo, ya, todo contorno, ¿no? Así desbastamos. A la seguida, este material, lo que tengo, comprar también de Lima. Esta materia se llama marroquín doble, ¿no? Especialmente para forrar los trabajos. Hay también otro tipo de materiales, ¿no? Esta material badana, ¿no? Badana viene de diferentes colores, ¿no? Diferentes colores, rojo, marrón o también rojo, con color natural. Es el pedido de cada cliente, ¿no? Ya, esto para forrarlo o para armarlo, cada trabajo tenemos que pasarlo con molde, ¿no? Tanto el cuerpo, tanto su panza, ¿no? Y luego de armarlo, ¿no? Mejor después de pasarlo con molde, cortarlo. Y luego ya coser, ¿no? A máquina. Ya termina de coserlo, queda así, ¿no? Divisiones, ¿no? Interior del maletín que voy a hacer. Este con mica, con sus divisioncitos, ¿no? Lo que están viendo, ya. Eso es, ¿no?
Ahora vamos a pasar a armar. A la seguida, con lo que he cosido en la máquina de coser, no, vamos a armarlo. Para armarlo requiere pues pegamento africano, no. Todo se pasa, ya todo se pasa. Con ya con pegamento africano se pasa ya. Y el cuerpo, eso se llama la panza. Tuititos están pasando con pegamento africano. Ya, una vez cuando pasamos con pegamento, tiene que pasar unos minutitos, ¿no?, para pegarlo. Ya, esto es su fuelle del trabajo, de maletín que estoy haciendo, también se pasa. Se pasa el pegamento. Ya, ambos lados, fuelle también de la suela para que esté bonito. Ya pasó un tiempo, hay que colocarlo, el forro, ya, ahí está el forro, ya, forro, ahí está el forrito, el cuerpo, ¿no? Y también la panza también forramos, ¿no? De igual forma forramos, ya. Una vez cuando seca, ya, tiene que armar ya con este, con esto, ya, con estito, con fuelle, ya, armarlo todo, así, todo lo que pasa con pegamento, ya. Igualito la panza también, hay que armarlo, ¿no?, de igual forma, ¿no?, así. Así hay que armarlo, ya, eso tiene que pasar un tiempito para ya que esté bien armadito ambos lados. Estamos en proceso de armado, ¿no?, de maletín. Este lo que estoy poniendo es fuelle del maletín, hecho también de suela simple para fuelle, ¿no? Para lo cual se utiliza este africano pegamento, ¿no? Entonces un pegamento se echa, ¿no?, al borde de material. Tiene que pasarlo más o menos 5 minutos. Una vez cuando pasa, ya armar. Ya ahorita está armando ya, ¿no?, maletín. Está armando maletín a base de suela limeña. Estamos armando ya el maletín.
bote para armar lo necesario, los bordecitos, hay que mojarlo con agua. Como ahorita se moja, armado, para que se pegue bien el pegamento. Así se pasa con trapito, con agua. Ya, esto es la panza del maletín. Ahora al cuerpo va a armar. Este es el cuerpo. El cuerpo ya está preparadito, ¿no? Ya, al cuerpo vamos a armar. Ya, así se arma, ¿no? Estamos armando. Ya está armado el maletín. Así se arma el maletín. Ya te suele armarlo. Para armarlo, hay que pasarlo al borde para coserlo con compás. Con compás de punta, ¿no? Hay que pasarlo, bordecito, así. Hay que pasar el bordecito para que salga la costura bien igualito y derecho. Ya, una vez cuando ya pasamos, ya hay dos agujas, hilo. Nylon especial para coser con dos agujas. Entonces de esta forma empieza a coser. Ya. Estamos cosiendo.
Ya, para su huequito siempre requiere una suela gruesa, ¿no? Ya, una vez después hacerlo con la resna, con eso se hace hoyo o huequito, y se pasa con hilo. Con hilo, así. Ah, hay que coserlo así. Especial para coser ya, así con dos agujas se cose, ¿no? Con dos agujas hay que coserlo, ya. Así se cose con dos agujas. Es a pulso. Ya vamos a realizar el siguiente paso, el acabado. Ya concluye el trabajo, este trabajo hecho de suela limeña, ¿no? Maletín, ¿no? Maletín para portar documentos, ¿no? Acá sus botones,
ya acá tiene su hebilla, ¿no? Para colgar, así se coloca esto, ¿no? Ya. También otro trabajo que tengo es ese cobiletes, ¿no? Para jugar con dados, ¿no? Cobiletes, ¿no? Otro también, un maletín mediano, para llevar, ¿no? También algunas herramientas, ¿no? Esto es billete también acabadito, ¿no? Para portar documentos, ¿no? Y este otro trabajo también para guardar las herramientas. Y con esas herramientas yo trabajo, ¿no? Acabado hacemos. Después de acabarlo, tienen que ilustrar con pomada, ¿no? Con pomada marrón, utilizando la escobilla, ¿no? Escobilla. Todos los trabajos, ¿no? Terminando, siempre pasamos con la pomada marrón. Cualquier trabajo para realizarlo, maletines, llamis, folders, billeteras, cobiletes, todo tipo, porta celulares en diferentes tamaños, ¿no? Color natural, color negro, depende de cada cliente que quiere, yo confecciono. Bien, a las autoridades yo pido, ¿no?, apoyo en la especialidad de talabartería. Aquella vez esta especialidad era bastante cogido en Ayacucho, ¿ya? Había varios talabarteros que trabajaban objetos, hasta lo mandaban a otros países, ¿no? En tiempo de Semana Santa venían los turistas, compraban, pero últimamente ya no están valorando. Más que nada, las autoridades de Ayacucho, de la región de Ayacucho, no lo dan importancia. Lo que da más importancia en otras líneas, ¿no? Por ejemplo, como retablo, pie de huamanga, tejidos, eso más da prioridad, pero la talabartería casi no. Mira, esta talabartería viene realmente de Huancavelica. Nuestra familia Pedro Janapa Ventura, que vive en Poca Cruz, él aprendió en Huancavelica, ¿no?, este oficio. De Huancavelica viene a Huamanga, empezó a abrir su taller en Poca Cruz, trabajaba. A muchos lo ha enseñado. Y sus discípulos que aprendieron a hacer esta opción, ahorita muchos son finados, ¿no? Yo soy su sobrino, ¿no?, de mi tío abuelo, pero yo sigue trabajando en esto. Claro, yo soy ex docente, pero me dedico en esa especialidad porque me gusta trabajar, ¿no? Así pues, con el tiempo esta especialidad va a desaparecer. Ya no hay otras personas, ¿no? Ya no quieren aprender, ¿no? No habría talentos en los sucesivos. Por eso autoridades deben dar prioridad, ¿no?, a esta especialidad, hacer promociones, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de Industria y Turismo ni siquiera pregunta sobre de esta especialidad. Entonces, hago llamado a las autoridades, al gobierno regional, al señor alcalde, a otras autoridades, ¿no?, que tengan esa voluntad de apoyar, incentivar. Por lo menos debe haber, aquella vez había banco industrial. Ahí a los artesanos nos daba préstamo con interés mínimo, pero ahora últimamente no hay eso, no hay. Por eso muchos artesanos no sé cómo trabajan, hacen de cualquier forma sus trabajos, ¿no? No. Gracias a este reportaje, todo ha filmado, ha enfocado. Ya será hasta otra oportunidad. Por el camino más intenso.
será, si volverá como será. El río grande de Cangallo, tú que llevas tus retanzas, ¿por qué no me llevas a mí para quitarme la vida y no seguir padeciendo?